Muy buenas tardes, señoras y señores. Un cordial saludo desde el pabellón de la Ciudad Deportiva en el momento que va a comenzar el partido entre el Real Madrid y Partizan de Belgrado, campeón de Yugoslavia, en esta segunda jornada de la Copa de Europa en su 23ª edición en la liguilla final de la Copa de Europa de Campeones de Liga. El equipo yugoslavo, campeón de aquel país, que viste totalmente de negro frente al Real Madrid con su habitual uniforme blanco. Forman por el conjunto yugoslavo, que está en pista a la izquierda de sus imágenes, Todorić, número 4, Petrović, número 8, Maric, el 11, el 2 es Vujačić, y el 15, Dali Pajić, una de las grandes figuras del baloncesto yugoslavo de todos los tiempos. Por parte del Real Madrid ha salido Wayne Ravender, su capitán, Walter Corbalán, Rujan y Ryan Meister. Ya tenemos los dos primeros puntos para el Real Madrid a cargo de Randy Meister, precisamente. Es la segunda jornada de la liguilla de la fase final. Ya sabrán los aficionados, pero vamos a repetirlo, los equipos que se han clasificado para esta fase final, que son el Bosna Sarajevo de Yugoslavia como campeón de Europa, han ganado todos los grupos, el Sinudine de Bolonia campeón de Italia, el Real Madrid, el Maccabi de Tel Aviv campeón de Israel, el Partizan de Belgrado, rival hoy del conjunto blanco, y el Den Bosch de Holanda. Hay que recordar que en la primera jornada el Real Madrid consiguió un triunfo sensacional en Bolonia frente a la Sinudine por 94-85. Ahí está la segunda canasta a cargo de Juan Antonio Corbalán. 4-0 para el equipo campeón de España. Este es Dali Pajić, el número 15, que ha metido muy bien el balón para su número 8, Petrović, que consigue los dos primeros puntos para el conjunto yugoslavo. Siempre temible, siempre difícil. Lo vamos a descubrir ahora, las cualidades del baloncesto yugoslavo, que cuenta con los máximos títulos que puede obtener tanto como selección que como club. 4-2 en el marcador y primera falta personal de Juan Antonio Corbalán. Los árbitros son los señores Saradnicek de Checoslovaquia como árbitro principal y Motar de Bélgica. Lanzamiento de Dali Pajić. Al rebote Maric. Dali Pajić. Este es el número 4, Todorić, el hombre base en el conjunto yugoslavo. Lanzamiento y enceste limpio de Petrović, el número 8. Empate a 4. Walter con Rujan. Se salió de dentro prácticamente. Defensa individual en los dos equipos. Muy rápido el partido en los primeros instantes. Y gran enfrentamiento entre las dos grandes figuras de uno y otro equipo, Dali Pajić, Bravender. Se marcan, ahora está, ven ustedes, Dali Pajić con el balón y Bravender encargado de marcarlo. Cortó Meister y personal de este hombre que levanta la mano, el número 11, Maric, uno de los internacionales del Partizan de Belgrado. La primera personal de Maric. Tiene una baja muy importante el Partizan, que es Kičanović, uno de los grandes del baloncesto mundial, podríamos decir, que por razones militares, está haciendo el servicio militar en su país, no ha podido desplazarse. El otro gran jugador, la otra gran figura es Dali Pajić, el número 15, que junto con los Derivasic, Čosić, el propio Kičanović, forman esa sensacional selección yugoslava. Lanzamiento del número 4, Todorić. Recuperó el 12, que es Vujačić. Deja salir Petrović. Y él mismo pone en movimiento el balón. Sobre los primeros 3 minutos de juego efectivo. Zona de 3 segundos. Que ha marcado el árbitro belga, señor Motar. Juan Antonio Corbalán. Empate a 4 en el marcador. Bravender. Consigue sus dos primeros puntos. Ha sido ovacionado Bravender al saltar a la pista, merced a su gran actuación en Bolonia frente a la Sinudine, donde el Madrid, repetimos, consiguió los dos primeros puntos de esa fase final de la Copa de Europa al vencer a los italianos por 94-85. Triunfo importantísimo
para las aspiraciones madridistas estar en la final del 27 de marzo en Berlín. Encestó Dalí Pajic, primera canasta de Dalí Pajic, que contesta Corbalán con otra canasta, 8-6, ventaja del Real Madrid. Bujajic, Todoric, Dalí Pajic. A pesar de que Todoric es el base, el que organiza todo el juego del Partizan es Dalí Pajic. Corbalán al contraataque rápido, personal de Todoric, número 4. Primera falta personal de Todoric. Saca Walter en primer término. Bravender. Walter Bravender. 16. Ventaja del Real Madrid. El ceste de Dalí Pajic. Walter. Rujan. Abriendo para Bravender. Randy Meister. Marcado por el número 12, Bujajic. Corbalán. Sale a buscarlo Todoric, el número 4. Rujan. Recogió el propio Rujan. Pegó arriba del tablero. En las barras que sostienen el tablero y ha sido fuera. Favorable al conjunto yugoslavo. Lleva Dalí Pajic, marcado por Bravender. El rebote para Rujan. Entrega a Corbalán. Al contraataque rápido por la derecha Bravender. Y personal del número 12, Bujajic. Primera personal de Bujajic y un tiro libre para Wayne Bravender. Máximo encestador hasta el momento con 6 puntos. Pasando un gran momento de juego Wayne Bravender después de su actuación frente a la Sinudine en Bolonia. Consigue otro punto más. 13-8 ventaja del Real Madrid. Lleva Todoric. Sigue la defensa individual en ambos conjuntos. Personal de Randy Meister. Encargado del marcaje de Maric. Otro de los internacionales del Partizan. Primera personal de Meister. Recuperó muy bien el número 12, Bujajic. Dalí Pajic, Todoric es el que lleva ahora. Entonces el número 8, Petrovic. Con 2 metros 7 el techo del Partizan. Meister cortó Dalí Pajic inteligentemente el pase a Corbalán. Todoric. Personal de Randy Meister. Segunda personal de Meister. Tiene un difícil rival Randy Meister al marcar a Maric. Miodrag Maric con 2 metros 6. Es el que lanza ahora. Es uno de los internacionales, como decimos, del Partizan. Los otros son Lazarevic, que está en el banquillo, Bujajic, el número 12, y por supuesto Dalí Pajic. Walter, que todavía no se ha estrenado en el aro contrario. El que ataca es Petrovic, el número 8. Juega con Todoric, mete el balón para Maric. Siempre marcado por Meister. El rebote es para Rujan. Los rebotes van a ser importantísimos en este partido porque hay hombres muy altos. Ha traído el Partizan 5 hombres de 2 metros que pasan los 2 metros. Entre los 4 que tiene el Madrid. Corbalán con Walter. Pasos. Indica el árbitro belga, señor Motar. Hay nervios. En ambos conjuntos se respetan. Son dos grandes equipos europeos. Y aunque no se han enfrentado muchas veces, ya se conocen por partidos internacionales. Vale la canasta de Corbalán. Hay discusión entre los árbitros. Canasta válida, ahora confirma el señor Motar. Luego de consultar con el checoslovaco Saradinec. Y lanzamiento de Corbalán.
16-10 para el Real Madrid cuando encesta Maric. Estrena ahora Walter su primera canasta. Anteriormente había sido segunda personal de Todorić. Personal de Bravender, la primera. Ahí está el marcador, 18-12 para el Real Madrid. Segunda personal de Wayne Bravender, capitán del conjunto madridista. Recuperó Rullán, Corbalán, Bravender por la izquierda. A Corbalán. Walter fue al rebote y personal del número 8, Petrovic. Primera personal de Petrovic. Saca al fondo de la imagen Corbalán sobre Rullán. Bravender. En vena de aciertos el capitán madridista, 20-12 para el equipo español. Petrovic es el que lanza. El rebote para Vujačić, que consigue sus dos primeros puntos, 20-14. Ventaja del Real Madrid, juega Walter. Deja que se incorpore Rullán. Corbalán, Walter. A Rafael Rullán. Mete muy bien el balón para Corbalán. No pudo rematar la jugada Corbalán. Maric, buena jugada. Rebote para Rullán. Corbalán al contraataque con Bravender. Buen Bravender con 11 puntos máximo encestador cuando quedan todavía 11 minutos para el descanso. 22-14. Entró Dalipay y chocó con Rullán, personal del pívot español. Primera personal de Rafael Rullán que tenemos en imagen, y lanzamientos para Drazen Dalipay. Un lanzamiento más para Dalipay al haber fallado la primera. Dos puntos para el Partizan, 22-16. Walter revolviéndose, rebote para Maric. Dalipay. Más lento el contraataque yugoslavo que el español. El rebote para Meister. Importantísimos los rebotes en este partido, tantos ofensivos como defensivos. En ceste de Walter. 24-16. Todorić con el balón, marcado por Corbalán. Es Maric. Todorić. El número 8, Petrovic. El 4, Todorić. Rebote para Bravender. Corbalán al contraataque. Ventaja del Real Madrid, son 3 contra 2. Ahora ya se incorporan los yugoslavos. Walter. Estaban molestando un poco con Rullán. Indica jugada a Corbalán. Zona de 3 segundos de Rullán bajo la canasta yugoslava. Lleva Todorić, 24-16. Ya casi unos 10 minutos de juego efectivo. El ceste del número 8, Petrovic. Falló Walter. Protestaba Maric sobre el árbitro checoslovaco. Este le indicó que se callara. Reclamaba Maric que había tocado Meister. Walter. Walter Serbia, que solo juega la Copa de Europa, ya que en la liga lo hace Randy Meister. Todorić sobre Petrovic. Maric.
Buen tapón de Maister, Rullán, Corbalán, cruzando a Maister. Muy rápida la jugada, la velocidad del Real Madrid se está imponiendo, sobre todo en el contraataque. 28-18, 10 puntos arriba el Real Madrid en estos momentos. Dalí Pajic, bien marcado, bien defendido por Wayne Bravender. Maister. Corbalán con Walter. Corbalán indica jugada a sus compañeros. Jugada número 3, ha dicho. Ahí está Bravender. Personal del número 11, Maric. Es la segunda falta personal de Maric. Y tiempo solicitado por Dusan Jukovic, entrenador del Partizan de Belgrado, campeón de Yugoslavia. Diremos que el Partizan en su grupo preliminar eliminó al Partizani de Albania y al Honvéd de Budapest. El Real Madrid, como todos recordarán, en la fase previa derrotó al Crystal Palace de Londres, campeón de Inglaterra, al TuS Leverkusen de Alemania Federal y al Stevengarden de Dinamarca, venciendo en todos los compromisos, lo mismo que el Partizan en su grupo. Y recordamos que la liga se inició en su primera jornada con triunfos del Real Madrid sobre la Sinudine, del Partizan sobre el Bosna Sarajevo por 3 puntos, 96-93, y del Maccabi por un solo punto frente al Den Bosch, 87-86. Una auténtica sorpresa, lo que indica la valía de los holandeses. En ceste de Walter, 30-18. Dalí Pajic. Encestó Dalí Pajic. Lleva 8 puntos. Ha entrado un nuevo jugador en el conjunto. No, perdón, no ha entrado ningún jugador. Creíamos que había habido un cambio, pero no ha habido ningún cambio. Había tocado un jugador yugoslavo. Hay un poco de desconcierto entre las opiniones de ambos árbitros. Claramente había tocado un jugador yugoslavo y el árbitro checo había dicho que sacaran los yugoslavos. Corbalán, Bravender, Maric, saca bien para Todoric. No ha habido ningún cambio en ninguno de los dos equipos hasta el momento. Dalí Pajic. El rebote fue para Vujačić, que consiguió los dos puntos para su equipo. Bravender defendió muy bien el balón, consiguiendo dos puntos más para el Real Madrid. Siguen los 10 de ventaja. El público aplaude y alienta al Real Madrid. Público que, si no llena del todo, ha acudido en bastante número al pabellón de la Ciudad Deportiva. 32-22. Todoric. Personal de Walter Cerviak. En la primera falta personal de Walter, del número 10 madridista. Todoric sobre Maric. Abre sobre Todoric. Dalí Pajic con el balón. El rebote es para Corbalán. A Walter. Se lleva el balón Dalí Pajic. Perdón, Todoric. Personal en ataque de Todoric, el número 4. Tercera de Todoric. Los nervios que hablábamos al principio que tenían los jugadores han sido contagiados a los árbitros, que están bastante en desacuerdo. Rullán. Son los dos primeros puntos de Rafael Rullán. ...34-22... quedan 6 minutos 40 para el descanso. Dalí Pajic, Todoric.
Rebote para Pravender. Corbalán. Hacia atrás a Walter. Se percató que iban tres hombres a por él. Ahora están presionando más los yugoslavos. Se metió bien Randy Meister. Personal de Maric, que es el encargado de marcar a Randy Meister. Tercera personal de Maric. Y lanza Meister. 37-22 en el marcador. Todorić, Maric, Todorić. Está defendiendo bien el Real Madrid. Dali Pajic. No se puede evitar que un jugador de esa categoría enceste en esa distancia. Pravender, Walter sobre Rullán. En ataque está demoledor el Real Madrid en estos momentos. Lleva unos minutos de total dominio. 39-24. Y primer cambio del partido en el equipo yugoslavo. Se marcha Maric, el número 11. Ingresa en pista el número 7, Lazarević. Un hombre mucho más bajo. 1,91 m contra los 2,6 de Maric. En cesto de Petrovic. Seguramente Lazarević va a ayudar a Todorić en el marcaje de Corbalán, porque es el hombre que está destruyendo la defensa yugoslava. Meister. ...41-26... Se ha despegado ya en el marcador el Real Madrid cuando faltan 44 minutos 50 segundos de juego real. Ahí está Lazarević. Dali Pajic. Vucevic. El rebote para Rullán. Saca para Corbalán. Todorić, que no puede con Corbalán. Cruzando a Walter. Pravender, Corbalán. Ha habido cambio de marcaje. Está ahora Lazarević sobre Pravender. Y en ceste de Rullán. Hay una diferencia entre los bases abismal del juego de Corbalán al juego de Todorić. Esa diferencia del marcador 43-26. Favorable al Real Madrid. Petrovic. Están fallando los tiradores yugoslavos. Contraataque de Corbalán. Pase perfecto a Walter. Lo han dejado prácticamente solo. Sensacional partido de Juan Antonio Corbalán. Sin lugar a dudas, la figura del encuentro hasta el momento. Dali Pajic. Muy bien defendido por Pravender. Tocado en el pie de Petrovic. Y nuevo cambio en el conjunto yugoslavo. Va a volver Maric. Mientras ha solicitado, bastante enfadado, tiempo muerto Dusan Djukovic otra vez. Agotando su tiempo por el juego que está haciendo su equipo. Muy desacertado. Solo juegan bien quizá debajo del aro, pero en el resto de la pista el Real Madrid es muy superior, sobre todo en los contraataques llevados perfectamente por Juan Antonio Corbalán, que junto con Wayne Pravender están cimentando el triunfo parcial hasta el momento del Real Madrid. 45-26 a falta de 3 minutos 23. Largo de Corbalán a Meister.
campo atrás, clarísimo. No se percató quizás Meister del pase de Bravender. Y le pilló a contrapié. Lazarevic. Dali Pajic. Encestó Todorić sus dos primeros puntos. 45-28. Walter. Personal de Dali Pajic, el capitán yugoslavo. Primera falta personal del número 15. Walter, personal en ataque de Walter. Segunda personal de Walter. Los yugoslavos han llegado ya a 10 personales. Y ahora personal de Corbalán. Segunda de Corbalán. Lanzamientos para Maric, el número 11, que tiene tres personales en su haber. Dos tiros más al haber fallado el primero. Fallado los tres lanzamientos Maric. Corbalán al contraataque. Lo ha hecho todo. 47-28. 19 puntos arriba el Real Madrid. Sobre el campeón de Yugoslavia. Maric. Fallando una vez más. Corbalán. Prácticamente solo. Ya le acompañan los demás compañeros. Ruyán, que recibió de Bravender. Extraordinaria jugada por Balán. Bravender con el cesto de Ruyán. 21 puntos arriba, 1 minuto 50 segundos del descanso. Es Dali Pajic, que no ha podido deshacerse del gran marcaje de Wayne Bravender. Y encestó Maric. Walter sobre Meister. Corbalán. Siempre marcado por Todorić, pero sin fruto para el yugoslavo. Falló allí Meister. Ahora es Lazarević con Todorić. Vuelve Lazarević. Queda un minuto 20. Dali Pajic. 12 puntos Dali Pajic, máximo encestador yugoslavo. Perfecto el pase de Corbalán a Ruyán. Que se ha aprovechado muy bien. Ahí está el marcador. 1 minuto 3, 51-32. Para el Real Madrid. Meister al rebote. Corbalán por la izquierda. Bravender. Walter por la derecha. ...53-32... 40 segundos para el descanso. Mucho más lento los yugoslavos, sobre todo ahora en estos últimos segundos, para tratar de que la diferencia no sea mayor. Se metió muy bien Dali Pajic. Walter, que recibió de Corbalán. El ceste limpio de Walter. Últimos 20 segundos. Primer tiempo arrollador del Real Madrid. 55-34. Últimos 10 segundos de la primera parte. Dali Pajic, Lazarević, sus dos primeros puntos, últimos segundos, debe tirar. Ya no vale la canasta aunque entrara. Con la última canasta de Lazarević termina el primer tiempo con el resultado que ven ustedes en el marcador. Sobreimpresionado Real Madrid 55, Partizan de Belgrado 36. Un primer tiempo totalmente favorable
al conjunto que entrena Lolo Sainz. Declara superioridad madridista, cimentado todo en el juego de Juan Antonio Corbalán, que ha hecho uno de los mejores primeros tiempos que le recordamos. Ya está el quinteto madridista a la izquierda de la imagen, con el mismo conjunto que finalizara la primera parte. Por parte del conjunto yugoslavo ha entrado el número 10, Savovic. Los demás son el 8, Petrovic, el 4, Todoric, Dali Pajic, el número 15 y el número 12, Vujačić. El número 10 que ha entrado es el otro techo, digamos, del Partizan, 2 metros 6. A la izquierda juega el Real Madrid de blanco. Ahí está precisamente Savovic al rebote. A la derecha, con uniforme negro, el Partizan, campeón de Yugoslavia. El ceste de Dali Pajic, 55-38, que ha contestado Wayne Bravender. 57-38. Lleva Todoric, sigue la defensa individual en el conjunto madridista. Ha puesto en pista Dusan Jukovic, 3 hombres de 2 metros, Maric, Vujačić y Savovic. Dali Pajic es el que lanza. El rebote para Rujan, juega Corbalán. Gran figura en la primera parte, junto con Wayne Bravender. Walter, que salió de dentro prácticamente, quizá demasiado fuerte. Todoric. Petrovic, el número 8. Todoric. Dali Pajic con la pelota. Siempre marcado por Bravender. Todoric. Auténtica pedrada de Todoric, como se dice en el argot baloncestístico. Walter. 59-38. Ya lo dijo Vicente Ramos en el descanso, que López Iturriaga, el jugador del Real Madrid, no ha podido alinearse porque no se ha recuperado todavía de su lesión. Entró bien Corbalán, pero no pudo coronar su jugada. Dali Pajic. Antes marcó Petrovic para el Partizan, 59-40. Personal de Walter. Tercera personal de Walter Servier. Al fondo de la imagen, Petrovic será el encargado de poner la pelota en movimiento con Todoric. Falló el pase de Savovic. Corbalán está al ataque personal. Vamos a ver si es en ataque de Corbalán o del otro jugador. Yo creo que es del 4 de Todoric. Exactamente, personal de Todoric. Y es la cuarta personal de Todoric. Quizá aquí han estado un poco rigurosos los árbitros, porque creemos que la falta podía haber sido perfectamente de Juan Antonio Corbalán al ataque. De 2 lanzamientos de Corbalán, 1 en ceste, 60-40. Otra vez los 20 puntos de diferencia a favor del Real Madrid. Dali Pajic. Ha habido un pequeño roce ahí entre Dali Pajic y Bravender. El personal se le anota a Juan Antonio Corbalán. Ha habido un pequeño roce ahí entre estos dos jugadores que tienen... Están frente a frente, Dali Pajic y Bravender. Dali Pajic es un viejo zorro.
Vale la canasta que quiso sacar Rullán. Entraba igual, yo creo. Corbalán tiene tres personales. Bravender. Y ahora personal de Dalí Pagic. Segunda personal de Dalí Pagic. Se marcan mutuamente Dalí Pagic y Corbalán. Y ahora el número 5, que ha entrado hace unos 20 segundos, Nebojša, comete su primera falta personal. Sustituyó a Todorić. Pero ya muy bien el pase a Corbalán. Muy inteligente por parte de Rafael Rullán. En ceste ahora de Petrovic. 62-44. Bravender. Está implacable en el tiro a media distancia, sobre todo desde los laterales. Nebojša. Va ahora con Vucevic. Nebojša. Número 5 marcado por Corbalán. Se metió muy bien Petrovic. Personal de Walter. Y es la cuarta. Va a tener que ser sustituido. Ya está calentando Luis María Prada para sustituir a Walter Servia. Que lanza es Petrovic. Un tiro más para Petrovic. Solo en ceste. 13 puntos Petrovic. Dalí Pagic. Nebojša. Salió de dentro prácticamente. Contraataca Corbalán. Bravender. Corbalán. Deja que se incorpore Rafael Rullán. No ha habido cambios en el Madrid, que mantiene el mismo quinteto desde el principio. Preciosa jugada de Bravender. ...19 puntos Wayne Bravender, máximo encestador ahora. El ceste limpio de Vujačić. Walter. Personal de Vujačić, número 12. Y otra personal de Vujačić, y es la cuarta. Lanzamientos para Randy Meister. Y 68-47, ventaja del Real Madrid. Perdió el balón Dalí Pagic. Bravender sobre Corbalán. Y personal ahora del número 5, Nebojša. Segunda de Nebojša, cambio en el conjunto del Partizan. Se marcha el número 12, Vujačić, con 4 personales. Reingresa en pista Maric, que tiene 3. Todorić, que está también en el banquillo, tiene 4 personales en el Partizan, mientras que en el Madrid Walter Servia se mantiene en pista con 4. Otra vez Bravender. Extraordinario buen Bravender, lo mismo que Corbalán, son las dos grandes figuras del partido. Al rebote Bravender, largo para Walter, ventajas. Se aprovecha muy bien Walter Servia. 18 puntos lleva. 72-47.
largo para Rullán, que se escapa. Ha sido una canasta con suspense la de Rafael Rullán. 74-47, Capicúa en el marcador. Rullán ha encestado al contraataque, cosa que se ve muy poco. Pocas veces hemos visto al contraataque a Rafael Rullán. Meister acierta en todo el Real Madrid. Está lanzado el equipo de Lolo Sainz. Jugada perfecta de Corbalán, que metió un balón de oro a Walter Sergio. Y personal del número 8, Petrovic. Segunda personal de Petrovic. Y tiempo solicitado para Dusan Djokovic. Ahora el pabellón entero ovaciona al Real Madrid cuando va a rodear a su entrenador Lolo Sainz por el partido que está brindando. Si no nos traiciona la memoria, muy pocas veces se ha ganado el Real Madrid a un equipo yugoslavo de esta forma que lo está haciendo hoy frente al Partizan de Belgrado. ...76-47... Partizan, que ganó la Recopa el pasada temporada, la Copa de Europa de Campeones de Copa, mientras que el Bosna Sarajevo continúa siendo el actual campeón de Europa. Recordamos que venció en Grenoble en la final. Al Emerson italiano. Luego del último punto de Walter, 30 puntos de ventaja para el Real Madrid. 77-49 ahora, 28 puntos. Estado Lazarevic, el número 7. Nuevo enceste de Corbalán. 14 puntos el base madridista. 79-49, otra vez los 30 puntos a favor del Madrid. Personal de Meister. Tercera de Randy Meister. Está lanzando el número 5, Neboxa. Todavía no ha conseguido ningún punto. Sigue en blanco. Corbalán, contraataque furibundo del Real Madrid. Falló y Walter, recogió Dali Pajic. Sigue el 79-49. El hombre con mucho de más calidad, merced a su extraordinaria categoría mundial, Dali Pajic, pero que no puede hacer nada solo. No le acompañan sus compañeros en el juego. Meister. Personal del 11, indica el árbitro belga, Maric. Cuarta personal de Maric. Walter. Esa canasta no vale. Hay que volver a sacar, según indica el árbitro belga, señor Motar. No ha valido la canasta de Walter. Rullán. Ya no es Dali Pajic el que marca a Wayne Bravinder, sino el número 7, Lazarevic. Dali Pajic juega sobre Walter. Personal del número 10, Sabovic. Es la primera personal del número 10 yugoslavo. Juega Walter.
todas formas es el hombre que tiene menos ritmo en el Real Madrid. Walter Servia, quizás las faltas de partidos las acuse el número 10 madridista. El ceste ahora de Sabovic. Corbalán sobre Walter, 79-53. Rullán. Pegó en el tablero. Ha bajado el ritmo del partido ahora. En realidad el que ha bajado es el Real Madrid de ritmo, porque es el que ha marcado la pauta de juego durante todo el encuentro. Sabovic. Al bajar el Real Madrid en su juego, se aprovechan bien los yugoslavos. 79-55, Randy Meister a Walter. Vale esa canasta. El personal del número 10. Sabovic. Segunda de Sabovic. Valió la canasta de Walter y un lanzamiento para él. Que aprovecha. 22 puntos Walter, 21 Bravender en el Real Madrid. 82-55. Están calentando Llorente, Prada y Romay en el Real Madrid. Corbalán se merece lógicamente un descanso luego del partido que ha hecho. Eso quizás es el pensamiento de Lolo Sainz, de ahí que esté calentando Llorente. Lo mismo que Romay, que sustituirá seguramente a Randy Meister. El público ovaciona a Juan Antonio Corbalán. Rullán. Se le escapó el balón a él. Sacan los yugoslavos. Quedan 10 minutos 40 de juego efectivo para el final del encuentro. Maric. Personal de Rafael Rullán. Segunda personal de Rullán. Saca el Real Madrid, el último en tocar fue el número 10, Sabovic. Corbalán, que recibió de Bravender, 82-55 en el marcador favorable al conjunto blanco. Personal de Rafael Rullán. Tercera personal de Rafael Rullán. Todavía Lolo Sainz no se decide a cambiar a nadie. Mantiene el mismo quinteto que inició el encuentro. Y ahora personal en ataque del número 10, Sabovic. Tercera. En los últimos segundos los árbitros muy rigurosos están pitándolo todo. Al cometer la décima falta personal en el conjunto yugoslavo, son lanzamientos. Se produce un cambio. Vuelve Todorić, el número 4, y se va al banquillo el número 5, Nebojša. Todorić con 4 personales. Y el que va a lanzar, Rafael Rullán. Dos puntos más para Rafael Rullán, que lleva 14. Y dos puntos más para el Real Madrid, 84-55. Dalí Pajic. 20 puntos, máximo encestador en el conjunto yugoslavo. Un árbitro decía que vale la canasta y el otro que no. Ha ido el árbitro checoslovaco, señor Saradinic, a explicar a la mesa si vale o no vale la canasta, porque el árbitro belga indicó que valía. El balón había pegado en el tablero y bajaba, por lo tanto
Si la sacó el jugador yugoslavo, era canasta válida. Pues no. Sí, sí, efectivamente. Canasta válida. 86-57. El lanzamiento fue de Randy Meister. En cesta ahora de Dalí Pajic. 22 puntos Dalí Pajic. El rebote para Maric. Todoric juega con Lazarević. Es Dalí Pajic. Corbalán al contraataque rápido. Walter por la derecha. Personal en ataque de Corbalán. Cuarta. Ya está el primer cambio del Real Madrid. Ovación de gala para Juan Antonio Corbalán cuando se va al banquillo y es sustituido por Llorente. Ha sido la gran figura del partido, sin lugar a dudas. Un primer tiempo memorable del base madridista. Y parte del segundo tiempo también, aunque bajó mucho el juego del Madrid en los últimos minutos. Ahí está Lazarević, Llorente que le va a marcar ahora. 86-51, Walter sobre Llorente. Ruyán, Llorente. Walter. 24 puntos. Máximo asistador del partido hasta el momento. Con 2 puntos de ventaja sobre Dalí Pajic, que dejó ahora muy bien el balón sobre Sabovic. De cuando en cuando Dalí Pajic destapa el frasquito de las esencias mientras contesta Meister con esa canasta. No olvidemos que Dalí Pajic es uno de los grandes del baloncesto europeo. En el marcador 90-63 para el equipo de casa. Al rebote Pravender. Gran partido de Wayne Pravender. Llorente. Tocó un jugador yugoslavo. Todoric exactamente y saca el Madrid. Al fondo de la imagen Walter. Llorente. En ningún momento han abandonado la defensa individual ambos conjuntos. Lucha, la primera del partido entre Ruyán y Maric. 2 metros 6 de Maric por 2 metros 7 de Ruyán. Se vuelve a repetir. Según indica el árbitro checoslovaco, señor Sara Dinicek. Va a haber un cambio en el conjunto yugoslavo, pero todavía hay que esperar que pare el juego otra vez. Ruyán ganó el salto. Recupera luego de tocar Llorente. Walter. Meister, Walter, Llorente. Quedan 7 minutos 50 segundos de juego real. Pravender. 23 puntos Pravender. 92-63. Lazarević. No alcanzó Dalí Pajic. Pravender largo para Llorente. Por la derecha Walter. Tapón de Sabovic, que destruía una jugada preciosa del Real Madrid. El público así lo entiende y ovación al conjunto de Lolo Sáenz. Gran jugada que no pudo ver coronada con canasta. Mientras tanto sustituido Dusan Jukovic a Maric por el número 9 Milenko, que no había salido todavía. El ceste de Dalí Pajic con un tremendo bloqueo de Milenko sobre Pravender. El partido de vuelta en Belgrado va a ser terrible por la sede de revancha que va a tener el Partizan. Muy pocas veces ha recibido una diferencia tan grande. 94-65. ...26 puntos Walter... Dalí Pajic.
Rullán sobre Llorente. Personal en ataque de Llorente. Primera. Iba a entrar Luis María Prada en sustitución de Pravender, que se va a llevar otra ovación de gala. Así lo entiende el público. Y ovación a Pravender. Las dos grandes figuras del Madrid hoy, Corbalán y Pravender, en un merecido descanso luego de lo que lo han hecho hasta el momento. Pravender se va al banquillo con 23 puntos. Corbalán ha conseguido 14. Quedan 6 minutos 20. Llorente se quedó sentado en el suelo de Alipayet. Pasos de Prada. Ahora el quinteto madridista formado por Llorente, Walter, Prada, Rullán y Meister. Juega Dalipalli, le marca Luis María Prada. Y personal, provocada perfectamente por Dalipalli, que es un viejo zorro, provoca muy bien las personales. Y otra sustitución en el Madrid. Se va Meister y entra Romay. Primera personal de Prada. ...94-67... 26 puntos de Alipayic, igual que Walter. Prada con Rullán. El cesto de Rafael Rullán, que también ha hecho un gran partido, apoyando muy bien el juego de sus alas y de los lanzamientos de Corbalán al ataque. Todoric. Lógicamente ha bajado el ritmo del Madrid al cambiar la alineación Lolo Sainz. Tienen que entrar en juego estos cinco hombres. Solamente quedan Rullán y Walter del quinteto inicial. Romay, pasos. 96-69. 5 minutos 18. Dali Palle. Se va a aprovechar aquí el Partizan para cortar distancias. Palmeo de Savovic. Walter. Canasta limpia de Walter. 28 puntos, máximo encestador ahora. 98-71. Muy bien, el idió Todoric. Pasó sobre Milenko. El que ataca es Llorente. Personal en ataque de Llorente, segunda personal. Dale Pajic. Los dos equipos tienen 10 faltas personales. Rullán sacó, Llorente juega. No puede palmar Romay, que recoge. Prada. Sus dos primeros puntos. Muy luchadores los jugadores en pista ahora del Madrid, tanto Prada como Romay y Llorente. 171. La canasta de Prada valió al Madrid el número 100. Lazarevich, Todoric. Le persigue Llorente. Juega Lazarevich, mueve bien el balón ahora el Partizan. En ceste del número 7, Lazarevich. Prada. Rullán, que perdió. Quedan 3 minutos y medio. ...173... Lazarevich. Buen triunfo va a ser este del Real Madrid, que va a sumar sus 2 puntos más a su clasificación. Serán 4 puntos ya para mantener el liderato de esta liguilla final. Otra vez Dali Pajic haciendo, provocando la personal de su defensor, en este caso Luis María Prada. Muy inteligente Dali Pajic, es un viejo zorro del baloncesto.
28 puntos Dalí Pajic, igual que Walter. 175. Prada. Lo recibió muy bien de Romay. 102-75. Lazarevic es el que lleva el balón. Más desordenada la defensa madridista ahora, siempre individual. Dalí Pajic. Ha cambiado mucho el equipo madridista, lógicamente, al sentarse tres pilares como Bravender, Kovalan y Meister, que mientras estuvieron en la pista junto con Rullán y Walter, conformaron un quinteto demoledor. Pasos de Llorente. Quedan 2 minutos y medio. 102-77. En ceste de Lazarevic. Ha recuperado Merced a ese fallo en el ritmo. El Real Madrid ha recuperado el Partizan. Personal de Dalí Pajic. El único del conjunto yugoslavo que se ha mantenido todo el partido en pista es Dalí Pajic. Lanza Rullán. En estos momentos hay 3 jugadores en pista, Rullán, Walter y Dalí Pajic, que son los únicos que han jugado todo el partido. 104-79. 2 minutos 15. Dalí Pajic. El rebote es para Todoric. Lazarevic. Dalí Pajic. Recuperó, o quiso recuperar Milenko. Recuperó Llorente para el Real Madrid. Jugada personal de canasta a canasta de Llorente y sus primeros 2 puntos. 106-79. Lazarevic. Personal de Prada. Tercera personal de Prada. Son 2 tiros. Sin jugar el balón. Sobre Dalí Pajic. Tiene la difícil misión Prada de defender sobre Dalí Pajic. No encestó ninguna. 30 puntos Dalí Pajic, máximo encestador. Jura Rullán. ...19 puntos Rullán... ...108-79... ...1 minuto... ...25 segundos... para el final del encuentro. Corto Prada, juega Llorente. Pasó mal hacia atrás, se aprovechó muy bien Dalí Pajic. No pudo Todoric completar la jugada de Dalí Pajic. Ahora sí Prada, al contraataque rápido. 110-79, último minuto. Están desarbolados los yugoslavos ahora otra vez. No pudo Milenko recuperar el balón. Saca el Real Madrid rápidamente Romay sobre Llorente. A Walter. Personal en ataque de Walter Serbia. Quinta falta personal. Primer jugador eliminado en los 2 equipos. Por 5 personales, Walter Serbia. Le sustituye el capitán Wayne Bravender. Ahí está el marcador. 110-79. Cuando faltan 47 segundos de juego real para el final del encuentro. Juega Dalí Pajic. Marcado por Prada. Continúa la defensa individual en ambos conjuntos. Encestó Milenko. Sus 2 primeros puntos. 110-81. Medio minuto. Prada. Romay. Zona de 3 segundos del propio Romay. No vale la canasta. Últimos 23 segundos. Juega Dalí Pajic con Todoric. 110-81 para el Real Madrid. Nuevamente Lazarevic con Todoric. Moviendo bien el balón los yugoslavos. Dalí Pajic eludió muy bien a Romay. Gran jugada de Dalí Pajic con 32 puntos máximo encestador. Últimos segundos, Lazarevic lanza y termina el partido. Resultado final,
Real Madrid 110, Partizan de Belgrado 83. Partido extraordinario del Real Madrid. Triunfo importante frente a todo un campeón de Yugoslavia. Con un primer tiempo memorable que se va a recordar por mucho tiempo. La actuación de Juan Antonio Corbalán en esa primera parte y en los minutos que actuó en la segunda, con el contraataque rapidísimo, lanzando muy bien a Wayne Bravender y a Walter Servia, perfectamente respondiendo el capitán Bravender a los lanzamientos de Corbalán, con 23 puntos Bravender. Desarbolaron totalmente la defensa individual del Partizan de Belgrado. No pudo Dusan Jukovic, el entrenador, buscar un mejor método para frenar el contraataque madridista. Y ahí está el resultado final de 110-83. Un triunfo que le da posibilidades al Madrid para mantener el liderato de esta liguilla, de la fase final, y aspirar a estar en la final de la Copa de Europa el próximo 27 de marzo en Berlín. Sin olvidar antes, lógicamente, a los rivales. Los rivales a los que se tendrán que enfrentar el Real Madrid, como es el Bosna de Yugoslavia, Sinudine de Italia, Maccabi de Tel Aviv de Israel y el Den Bosch holandés, además de jugar la vuelta con el Partizan en Belgrado. Y ya con estas imágenes, señoras y señores, recordando el triunfo del Real Madrid por 110-83, despedimos la conexión desde el pabellón de la Ciudad Deportiva, devolviéndola a nuestros estudios centrales en Prado del Rey. Muy buenas tardes.